recibimos también el autogol del Isirsa, dándole la bienvenida a todos aquellos que madrugaron. Aplausos para esos madrugadores. Nuevamente nuestro recibimiento a los barrios Carlos Andrés y Renacer. Aplausos para ellos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos que nos reunimos en esta novena, vamos a pedirle al niño Jesús. Y estamos ya en vivo por Ecos de la Frontera, saludando a todas nuestras aldeas, saludando a todos nuestros hermanos que nos están escuchando por la radio, los enfermos, saludando a todos aquellos que en este momento están participando con esta Santa Eucaristía. Con mucha fe ante el Señor y lleno de fe decimos, oí pueblo la palabra del Señor, anunciada a todos los rincones de la tierra, he aquí que vendrá nuestro Salvador, ya no tengáis miedo. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Sea para toda nuestra comunidad familiar un estímulo
a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Escucha, Señor, nuestras plegarias con la luz de tu Hijo que viene a visitarnos. Ilumina las tinieblas de nuestro corazón, que te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra de varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Salvación. Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: yo también les digo, yo les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos de que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús me decía en estas reflexiones que tenía que explicarle con mucho lujo de detalles aquellas cosas que tenemos que profundizar. Y es que la palabra de Dios está acorde con lo que el Señor quiere que aprendamos en estos días de Navidad. Y la pregunta que le hicieron los sumos sacerdotes, la pregunta que le hicieron los ancianos, la pregunta que le hace este mundo a Jesús nuestro Señor es: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Con qué derecho tú celebras todos los años la Navidad? ¿Con qué derecho tú eres el salvador de toda la humanidad? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y la misma pregunta que le hicieron a los ancianos es la misma pregunta que se hace. Y entonces, cuando nos dejamos guiar por criterios humanos, nos confunden fácilmente. Cuando abandonamos a Dios, nos confunden fácilmente. Cuando abandonamos, por ejemplo, conocer de la palabra de Dios, a cualquiera lo confunde. Y por mucho estudio que tiene, por mucha preparación que tiene, hoy nos damos cuenta que en nuestro mundo hay personas muy preparadas, hasta con doctorado, maestrías, PH, con todo ese estudio, y parece que no entendieran nada. Parece que no entendieran nada. Y entonces hoy el Señor nos va a responder: ¿con qué derecho Él hace todas estas cosas? ¿Con qué derecho Él nos hace madrugar a las 4:30 para poder salir a las 6 para que muchos de ustedes que van a trabajar o a hacer diligencia de Cúcuta puedan ir con pleno? ¿Con qué derecho el Padre motiva a los aguinalderos? ¿Con qué derecho motiva a los ministros, a los que están motivando las comunidades? ¿Qué perdemos si nosotros no tomamos ese derecho con el cual el Señor nos quiere hablar? Y entonces, tengo que decirles a ustedes que el Señor siempre nos responde como ese Dios generoso. Por eso es que yo repito, y algunos se molestan: no tomemos a Dios como un juguete. No dejemos que el mundo nos confunda. El mundo, usted sale a la calle y quiere darle a entender que Dios es un juguete. Y yo tengo que decirle que no, Dios no es un juguete. Padre, te ha
hacer? ¿Qué hacer para esta confusión? Entonces el Señor me manda a decirles a ustedes, que no se les olvide, que todos los días invoquen a Dios Espíritu Santo. Que todos los días le pidamos a Dios Espíritu Santo para entender con qué autoridad y con qué derecho Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron que a nosotros nadie nos quite la Navidad. Que tenemos que invocar a Dios Espíritu Santo para no dejarnos engañar por personas que aparentemente tienen mucho estudio, pero parece que no estudian. De Dios no conocen absolutamente nada. Que no nos dejemos engañar con personas que nos dicen mentiras actualmente y que quieren pasar como unos verdaderos justos, y de justos no tienen nada, se están aprovechando de nuestras necesidades. Entonces Dios me invita a decirles que no dejemos de invocar todos los días, mis queridos niños, mis queridos jóvenes, mis queridos hombres, mujeres, Dios Espíritu Santo. Pero que no vayamos a cometer pecado contra Dios Espíritu Santo. Que lo invoquemos con amor, como lo hacía el Santo Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II todos los días invocaba a Dios Espíritu Santo. Y por eso el Señor me manda a decirles eso. Me manda a decirles eso para que ustedes logren distinguir quién es el que está mintiendo. ¿Quién es el que está diciendo mentiras? ¿Quién es el que no está diciendo la verdad? ¿Quién es el que con ese de repente regaño, que a mí me parece molesto, a ver si me está diciendo la verdad o simplemente está cometiendo una injusticia conmigo? Pero si me está diciendo la verdad, no debo disgustar. Pero si está cometiendo una injusticia, sí debo hablar. Y entonces, Dios Espíritu Santo es importante en este momento. Y les recuerdo en este mismo momento que no se lo olvide, que fue el Espíritu Santo quien cubrió con su sombra a la Santísima Virgen María para que ella concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted invoca a Dios Espíritu Santo todos los días, como lo hacía San Juan Pablo II, y encontraremos respuesta a todas esas cosas que estamos nosotros creando interrogando. Encontraremos esperanza. Él nos avivará los dones, el don de entendimiento. Él nos avivará el don de sabiduría. Él nos avivará el don de ciencia. Él nos avivará el don de consejo. Él nos avivará el don de piedad. Él nos avivará el don de fortaleza. Él nos avivará el don de temor a Dios Todopoderoso. Pero si no lo invocamos, si no lo invocamos todos los días, ¿cómo vamos a esperar respuestas grandes a las que usted está buscando? ¿Cómo esperar respuestas ante momentos de dolor que se nos presentan? ¿Cómo entender respuestas ante momentos de alegría que estamos pasando? ¿Cómo entender respuestas ante momentos de la tentación que se nos puede presentar? ¿Cómo entender respuestas ante una persona mentirosa, por muy encorbatada que esté, por muy cuello blanco que tenga, porque así camine como mis universos? ¿Cómo entender respuestas si nos está diciendo la verdad o la mentira,
si no invocamos a Dios Espíritu Santo. Ahí está la respuesta que buscamos. ¿Cómo entender respuesta, mis queridos apostolados? Porque recuerden que es la acción de Dios Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Cómo entender esto? Tenemos que irnos a la doctrina de la iglesia. Que recordemos que el mismo credo de nuestra iglesia católica dice que Jesús por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo por obra del Espíritu Santo. Ahí tienen el contenido bíblico. No es un invento del Padre Esteban. Es que yo siempre acostumbro en este tiempo de Navidad, Señor, le digo, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que le hable a tus hijos? Y entonces el Señor me pidió encarecidamente que hablara sobre estas verdades, porque no quieren más que los siga confundiendo ustedes. Que entienda usted que es difícil entender. Ningún proyecto científico es capaz de explicar que el Verbo se encarnó para reconciliarnos con Dios. Usted mira un microscopio, un examen biológico. Usted mira una serie de experimentos físicos y no tienen explicación para decirnos que el Verbo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó para darnos la reconciliación con Dios. ¿De qué nos reconcilia Dios? ¿Por qué Jesús vino a reconciliarnos? Del pecado, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de los malos deseos, de las malas obras que hacemos, de toda clase de desórdenes, de impureza. Si este mundo invocara estos días a Dios Espíritu Santo y profundizara sobre este misterio, entendería con claridad que el pecado no nos deja reconciliar con Dios. Por eso hay veces, cuando yo le estoy hablando a alguna persona, que le digo, mire hijo, hagamos las cosas, hagámoslo de esta forma, mire, empecemos a hacer esta penitencia. Y los que se dejan guiar por esa unción del Espíritu Santo, por esa oración, consiguen milagros y respuestas de lo que estaban buscando. Pero los que se quieren todavía vivir enconchados en el pecado, nunca consiguen la respuesta que ellos estaban buscando. Y entonces, hijos, ahí es cuando uno entiende que debe decirles y exigirles. Y hay veces sí, reconozco que a algunos les he exigido con un tono fuerte, pero le voy a decir por qué. Porque quieren llevar la contraria. Porque no quieren hacer lo que Dios manda. Porque quieren hacer lo que se les da la gana. Y así no son las cosas, ¿sí? Estamos equivocados cuando hacemos las cosas como se nos da la gana. Y vuelve a volvérselo a repetir para que no se dé cuenta que no es invento mío. Dice la palabra de Dios: Dios nos amó y nos envió a su Hijo para como propiciación de nuestros pecados. Es decir, entendámoslo hoy con la fuerza del Espíritu Santo. Si Jesús nuestro Señor no hubiese nacido en Belén, usted y yo todavía estuviéramos en pecado y condenados para toda la eternidad. Pero Jesús nuestro Señor, que nació en Belén, es el que nos da la oportunidad para que podamos entender que Él, con esa fuerza del Espíritu Santo,
quiere nuestra salvación. Y que todavía continúa dándonos la salvación. Cuando usted levanta conciencia, cuando yo levanto conciencia que debo hacer una buena confesión, y ojalá aquello que llamaba San Alfonso María Ligorio, las confesiones generales, desde que era niño, joven, de que era adulto, y confieso de verdad lo más mínimo, a ver, hijos, les hago un reto. Ustedes van a sentir que se han quitado una serie de bultos que tenían ustedes sobre los hombros. Ustedes van a sentir que se quitan un peso que los atormentaba, que les quitaba la paz, que los ponía llenos de angustia. Ustedes sentirán cómo Jesús te salva y te quita el peso del pecado. Por eso hay que confesarnos, para quitarnos el peso del pecado. Por eso hay que confesarnos, para entender de una vez por todas por qué nació Jesús en Belén. Hoy nos vamos convencidos. Celebramos la Navidad. Celebramos su nacimiento. Asistimos a la misa de Aguinaldo porque vamos, que en el momento que me confiese estos días, Jesús me va a quitar el peso del pecado que tanto me lastima, que tanto dolor produce, que tanto obstaculiza para que no me salga bien este negocio, para que no me salga bien este proyecto, porque el pecado es el que obstaculiza que a usted no le salen bien las cosas. Esa es la verdad de Dios, Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y con esta verdad entendemos por qué el Señor dio esta respuesta. Dice, yo también voy a hacer una pregunta. Y si me la responde, le diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y usted y yo sabemos que el bautismo viene ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Porque eso fue lo que vino a traernos Jesús, el bautismo de la salvación. Y recuerden que no podemos, iluminados por Dios Espíritu Santo, no nos podemos dejar seguir engañando por nuestros hermanos protestantes que se han ido de nuestra iglesia católica. Que hay que bautizar las personas y no los niños. No. Porque estaría en contra de la orden de Dios. El Señor dice, y hace que todos los pueblos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Y quiénes forman un pueblo? ¿Los niños forman el pueblo o no forman el pueblo? ¿Los jóvenes forman el pueblo o no forman el pueblo? Las mujeres forman el pueblo, los hombres, los adultos mayores forman el pueblo, los ancianos forman el pueblo. Y si hay algún niño, algún joven, algún hombre, mujer, adulto que no haya sido bautizado, ¿será que hay que bautizarlo o no hay que bautizarlo? Y a eso se refiere el Señor. El bautizo, que es su sello de salvación, el Señor también se le dio a los niños. Nadie puede negarle, nadie en la tierra tiene autoridad para negarle el bautismo a los niños. Nadie en la tierra tiene autoridad para negarle el bautismo a uno, a un hombre o una mujer. Y termino diciendo, el que se bautiza de nuevo, siendo bautizado en nuestra iglesia católica, voy a decirle, ha cometido un pecado de herejía, hijos. No se lo olviden, ha cometido un pecado de herejía, porque nadie se puede bautizar dos veces. Un solo es el bautismo, dice la palabra de Dios.
Una sola la fe, solo el bautismo, un solo Dios. Entonces nadie puede recibir el bautismo dos ni tres veces, porque comete una herejía y está en contra de la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A invocar a Dios, Espíritu Santo, que ofrece todas las familias del barrio Carlos Andrés, del barrio Renacer y todos ustedes en esta madrugada. Invocamos a Dios Padre, que por el nacimiento de su Hijo ha llenado a la iglesia de alegría, para que nos guíe siempre por medio de su Espíritu durante esta preparación a la Navidad. Oremos al Señor. El anuncio del nacimiento de Jesús es una buena noticia para que abramos el corazón para recibirlo con gozo. Oremos al Señor. Señor, protege nuestra iglesia. Muchos en el mundo carecen de lo necesario para tener una Navidad feliz, para que colaboremos todos juntos como iglesia y a que todos sean felices en esos días. Oremos al Señor. Señor, protege nuestra iglesia. O se confiese para madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorador. Oh dulcísima madre, comunícame algo de tu profundo recogimiento y tu divina ternura. Te pedimos por todas las familias de nuestra Venezuela, ya que cada hogar de nuestra patria y la del mundo entero y la de nuestros vecinos en Colombia, una fuente de comprensión y de la Padre adoptivo de Jesús. Infinita gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres de familia para que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, para que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismo. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el anhelado esfuerzo de su padre. San José, modelo de esposo y padre, intercede por nosotros y por nuestros hogares. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle, de seguirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo el gozo del cielo. Amén. Que tú, Señor, bendigas nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, todo lo que hacemos y tenemos. Te presentamos, Señor, el pan y el vino. Recibe, Señor, estos frutos, producto de la vida y el trabajo del hombre. Permanece encendida la llama del amor tanto divino, que si nos todos sin que seas siempre el Señor. Te presentamos, Señor, esta familia en representación de la Sagrada Familia de Nazaret. Pedimos que bendigas todos los hogares de Venezuela, Colombia y el mundo entero. Señor, recibe nuestra ofrenda con un gesto de caridad con nuestros hermanos necesitados. Pedimos que bendigas nuestros trabajos y el fruto de nuestra esperanza. Para poder renacer todos los que hayan venido, dijo, para bendecirlo. Thank you.
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones. Bendice esta familia de Carlos Andrés, del Renacer, de toda nuestra parroquia. Bendice a estos fieles, bendice a los necesitados, los enfermos, los que nos han pedido oración. Esta Eucaristía que estamos celebrando para tu nacimiento nos alcanza la salvación eterna. Que te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himno de bendición y alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo, nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor se nos mostrará entonces lleno de gloria y viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe. Y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unido a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de su gloria, diciendo sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío, Dios mío, yo te doy.
sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Buen Padre, salvar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro mismo Mario del Valle Moronte y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a todos los fieles difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Comendamos a toda la sociedad. Ten misericordia de todos nosotros que iniciamos esta primera misa de milagro. Bendice a la familia del Calvario, Madre de Dios y Madre nuestra, que junto con San José y los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles Pedro y Pablo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que mismo Jesucristo nuestro Señor nos enseñó. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación y te esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los hombres. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como hermanos, démonos fraternalmente la paz.
dulce clase de la de los años, ven a nuestras almas, ven a tal. Suena.